Y ya estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Abriendo Campos. Vamos ahora con otro de los reportajes que hemos grabado durante la última semana. El romanesco, al contrario de lo que se suele creer, no es un híbrido entre coliflor y brócoli, sino una variedad verde de coliflor italiana. Una de sus más llamativas características es que presenta geometría fractal en su estructura. Aunque existen coliflores de color violeta y amarillo, ninguna tiene la forma tan singular del romanesco. Vean. Estamos en una plantación de romanesco, estamos en plena recolección, en la cual pues bueno, están aquí los trabajadores, la cual se manipula, se hace la recolección, se lleva al almacén, allí se floretea el producto y previamente o se lleva a la congeladora o bien para envasado en fresco. Cultivo, la variedad es romanescu, coliflor verónica. Así, bueno, pues sus características, pues es una forma que tiene forma pirámide, muy peculiar. Esta variedad es híbrida, viene de una mezcla entre brócoli y coliflor, y bueno, no mucho más, es una brásica, y es un cultivo mucho más exigente que cualquier otro producto como brócolis, coliflor, y sus ciclos son, normalmente depende de la climatología, son 120 días desde su plantación hasta la recolección. Previamente lleva otros 50 días para que la semilla germine en el semillero y posteriormente ya la plantación. Bueno, pues este es el romanescu. ¿Cuándo sabemos que está de corte? Pues sobre todo por su tamaño y que los floretes, este tipo de floretes, que veamos que está totalmente compacto, no está abierto. Y bueno, pues como este es su forma de recolección, para industria es mover un poquito las hojas hacia abajo, meter el cuchillo, cortar lo que es el corazón y ya lo tenemos. Esta es la forma en la que se cortaría para industria y su floreteado, que después, pues bueno, podemos floretearlo para que veáis cómo se hace el proceso y la preparación para ser congelado. Y la forma de recolectarlo para fresco, pues es muy parecida. Dependiendo del tamaño, se envasaría por calibres, según el tamaño, calibre 6, calibre 8, calibre 10. Se haría prácticamente lo mismo, solo que, bueno, se le dejarían unas pequeñas hojitas de adorno. Se envasaría así. Esto sería para fresco, para el mercado. Y ya pues, dependiendo del tamaño, se pondría de calibre 6, que son 6 piezas en la caja, de calibre 8 sería un poquito más pequeño, y así sucesivamente. Siembra es a principios de agosto, dependiendo de la zona, si es más fría o menos fría,
se siembra, pues vamos sembrando en diferentes fincas según la climatología, aprovechando que no haga demasiado calor luego para su época de recolección. Como ya he dicho, pues su época de siembra viene a ser desde primeros de agosto, primera semana de agosto, pues aproximadamente pues hasta el 15 de septiembre o así, para que luego la recolección no dañe el fruto cuando haga mucho frío, tampoco requiere mucho calor y salga una calidad pues excepcional con esa climatología. A la hora de la recolección, pues bueno, meses antes, sobre todo que las temperaturas pues no suban de 20 grados, por debajo de 20 grados, tampoco por debajo de 0 grados. Y bueno, pues la producción suele salir con mucha calidad con esas temperaturas. Siempre las temperaturas, ya digo, que no superen los 20 grados, 17 grados, las máximas. Y las mínimas, pues que no hiele. Aunque aguanta el frío, lo aguanta mucho más que el calor. Sí, bueno, la recolección se hace normalmente, son tres pasadas. Dependiendo de, bueno, la recolección dura pues desde últimos de noviembre hasta final de enero, primeros de febrero, en diferentes plantaciones que se van plantando todas las semanas para que no se agrupe la recolección y bueno, pues poder hacer una buena recolección y que no se agrupe para poder trabajarlo en perfectas condiciones. De romanescu, lo que es la temporada, nosotros venimos sembrando sobre las 95 a 100 hectáreas. Es lo que solemos hacer más o menos todos los años. Bueno, pues la recolección la tenemos hecha. Entonces este producto ahora va directo al almacén, en el cual se mete a la cámara, se enfría, que llegue a 2 grados. Este particularmente es para industria. Después de sacarlo de enfriarlo a 2 grados, se saca de la cámara, se manipula, se hace el floreteado para industria, que el floreteado es sacarle lo que es el tronco, así, tal y como estamos viendo. Le sacamos lo que es el centro. Esto es el desperdicio, que bueno, se utiliza para el ganado. Y entonces, pues bueno, se desmigaja, tal y como lo estáis viendo. Y esto es lo que está listo para llevarlo a la congeladora, en la cual se echa una cinta, un calibrador. Se calibra por tamaños este tipo de florete. Según el tamaño, pues se embolsa o según el cliente como lo pida. Bueno, previamente se hace un lavado, se pasa por el túnel de congelado y ya se envasa según el cliente como lo quiera, o bien en tamaños grandes o bien en bolsas, y ya pues va directamente al mercado. Las plagas, lo normal de cualquier otro tipo de planta como brásicas, pues es el gusano, pulgón,
y sobre todo lo peor que tiene es el mildiu y la alternaria, que bueno, pues es un hongo en el cual prácticamente casi no se detecta en la hoja, pero sí en el fruto a la hora de la recolección, porque por dentro se queda manchas negras, lo cual pues no es apto para el consumo. Bueno, pues este tipo de problemática se soluciona con fungicidas, sobre todo fungicidas para los hongos, y bueno, insecticidas, lo normal para cualquier tipo de gusano, pero sobre todo fungicidas. Últimamente, sobre ya varios años, los fungicidas, pues casi la mayor parte son todos ecológicos, según pues es lo que más se está gastando ya. Sí, bueno, este tipo de variedad tiene las dos opciones. Va para mercado e industria, porque las cualidades que tiene esta variedad es espectacular, es muy buena y sirve para cualquier tipo de mercado, bien industria o bien mercado. Bueno, pues este tipo de cultivo normalmente tiene una estabilidad de precios. No suele tener oscilaciones ni muy altas ni muy bajas, en particular el romanejo. A pesar de que, bueno, pues hay épocas en las que los precios pues están más bien bajos y otras pues altos. O sea, es que no hay una estabilidad homogénea durante todo el año. A pesar de que, como ya he dicho, el romanejo pues suele ser bastante estable. Pues el riego en este tipo de cultivo normalmente, dependiendo del año, si es muy lluvioso o menos, pues necesita sobre unos 3.000-3.500 metros cúbicos por hectárea. Bueno, pues la agricultura, esto viene ya de mis padres. Aunque ellos lo que más hacían era tema de frutales, bueno, pues poquito a poco fue cambiando, aunque seguimos con los frutales, fue cambiando y con el paso de los años pues fuimos sembrando tipos de como brócoli, coliflor, romanescu, brásicas. Hicimos una empresa, mi hermano y yo, que es Agrícola de Ajual, en la cual, pues bueno, la empresa se fundó en 1992. Años antes ya éramos agricultores, más bien a tipo jurídico, y bueno, pues a partir de 1992 ya fue cuando se creó la empresa, y poquito a poco, pues bueno, pues hemos ido ampliando hectáreas, hemos ido ampliando fincas. Es una empresa familiar, a pesar de que, bueno, pues llevamos ahí una aproximación entre almacén y el campo alrededor de 100 personas. Aprovecho el momento para agradecerle a un gran hombre que nos ayudó mucho en tema administrativo, que es Juan Oliva. El cultivo lo elaboramos, o sea, hacemos las plantaciones nosotros, la empresa. La elaboramos en... requerimos el transporte al almacén que tenemos también, que tiene Agrícola de Ajual. Allí se procesa o bien para industria o bien para fresco.
Más cosas en Abriendo Campos, a modo de reportaje, estamos en plena época de siembra y es que esta se realiza entre los meses de octubre y diciembre para cultivos de invierno que requieren mucha humedad. Para el resto, la época de siembra es la primavera. Nos vamos a conocer cómo se siembra el triticale, un cereal reforzado que procede del cruce entre trigo y centeno. Puede utilizarse tanto para grano como para forraje en función de su manejo y también de las variedades utilizadas, ya que aunque en general todas desarrollan una gran cantidad de biomasa, no todas tienen aptitudes forrajeras. Bueno, hola chicos, estamos aquí en el término municipal de Chinchilla, de Monte Aragón, y estamos en un bancal de 5 hectáreas en el cual vamos a realizar una siembra de triticale. Pues hace ya 2 semanas que empezamos a sembrar el triticale y vamos a continuar hasta hoy y mañana. Y después proseguiremos sembrando trigo y cebada cervecera. Y finalizaremos con la beza. Mirad, aquí encontramos ya el estado del triticale en un plazo de 15 días lleva de vida. La semilla tarda alrededor de unos 7 días en empezar a mover, en echar la raíz incipiente y en empezar a tirar el tallo hacia arriba para buscar la luz del sol. Unos 7 o 8 días es su proceso. Y este es el estado de la primera hoja, que lleva unos 15 días. Ahora, alrededor de los próximos 30 días, va a empezar a echar las hojas secundarias para matear y crecer y ya extenderse sobre el terreno. Y a partir del mes de abril, empezará el proceso del encañonamiento, que es donde se generará las flores y el grano. Y ya posteriormente empezará a cuajar a finales de abril, mayo, ese grano, y a finales de junio, julio, finales de junio, empezará a secarse el cultivo para su siega en julio. Primero tienes que hacer una preparación del terreno para que no haya ningún tipo de una abundancia de malas hierbas y entonces dejarlo liso para la siembra. Entonces, una vez sembrado, que hay mucha gente que antes de sembrar con una abonadora echa abono, pero yo con la sembradora lo llevo incorporado. Entonces yo directamente he hecho el abono a la semilla, cae en conjunto, no se queda esparcido en el bancal, sino que va directamente a la semilla. Una vez después de este proceso, a la hora de la nacencia ya de la siembra, al cabo de un par de meses se podría pasar a hacer el proceso del rulear, que sería pasar un rulo pesado por encima de la siembra para dejar el bancal llano de piedras para luego, a la hora de segar, que no tenga ningún tipo de inconveniente la máquina. Y también rompe la costra que se haya generado en la tierra para que haya una transpiración o una capilaridad más sencilla de la humedad de la parte de los horizontes inferiores del suelo hacia arriba. Después deberíamos hacer un control de malas hierbas. Tendríamos que andar todos los bancales para visualizar si realmente nuestro cultivo está viviendo solo o está viviendo en convivencia con otro tipo de hierbas que no queremos que estén presentes. Entonces tendríamos que realizar un proceso de tratamiento químico para eliminar este tipo de hierbas adventicias que no nos interesan. Y para finalizar el cultivo, si el año va siendo correcto, deberíamos hacer un aporte de nitrógeno para fortalecer la planta y darle ese toque de ayuda extra para que tire hacia arriba y grane mejor el grano. Y simplemente quedaría esperar a que nos acompañen más las lluvias y llegar a la época de junio y conseguir una buena cosecha, junio, julio. We'll be right back.
En la agricultura extensiva me gusta hacer rotaciones de cultivos. Es muy interesante para la supervivencia de los suelos y ir regenerando la materia orgánica de cada horizonte. Por lo tanto, es importante que si nosotros realizamos un cultivo de cereal, al año siguiente, si podemos, si cabe la posibilidad, debemos hacer una rotación de cultivo con una leguminosa, una oleaginosa o una crucífera, para utilizar los nutrientes de diferentes capas de horizontes, para no desgastar la capa principal, que es la superior, que es la que utilizamos para el cereal. También podríamos hacer una rotación extra, que sería con un abono verde, que no cogerías cosecha, pero fortalecerías mucho para el año siguiente a los cultivos. Y sobre todo, captan nutrientes inferiores de otro horizonte que los subirían hacia arriba y serían aprovechados para otro cultivo. En el cereal, normalmente un año común aquí en el sur de Albacete se estipula unos 2.000 kilos hectárea. Eso suele ser una media, 2.000 kilos, 1.800. Los años buenos se puede llegar a los 3.000, 3.000 y algo kilos, pero ya tiene que acompañar muy bien las lluvias. Al ser una agricultura de secano, prácticamente lo que más influye es la pluviometría anual, no es otra cosa. Si tú puedes hacer todo perfecto, pero si no te acompaña la lluvia, vas a tener un promedio medio, como casi todos los años. Si ya viene la lluvia y tienes los cultivos bien cuidados, vas a ascender, ascenderás muy fácilmente. Y ese es el objetivo. Bueno, pues aquí estamos en la sembradora. Y este aparato de aquí se llama preparador. Sirve para romper la costra del terreno y para eliminar las plantas adventicias que hayan nacido, para que nuestro cultivo nazca sin problemas y sin competencia. Aquí tenemos el marcador, que se baja con el sistema hidráulico del tractor, se baja al terreno y nos indica el nuevo paso del tractor para seguir sembrando. Esta rueda de aquí funciona de nivel de la sembradora y aparte hace que se mueva el variador, que es lo que nos echa la simiente hacia abajo, hacia los chorros. Y depende si está más abierto o menos abierto el variador, cae más o menos simiente. Y el mismo variador va conectado con una cadena a nuestra abonadora, que está regulada para echar el abono que queremos echar por hectárea. Y aquí tenemos la sembradora por dentro, que es donde llevamos nuestro triticale. Y aquí está el triticale, que lleva una capa de protección para los hongos a la hora de su nacencia. Y estamos echando alrededor de unos 160 kilos por hectárea de triticale, que lo estamos acompañando con este microgranulado, que estamos echando unos 45 kilos por hectárea, que este granulado, este microgranulado, es el que hemos dicho que cae directamente con la semilla y lo capta al momento. Sembrar con esta máquina es una maravilla. A lo mejor una hectárea, estamos hablando de que puedo tardar pues una media hora, sin ir muy deprisa, media hora, 45 minutos. Antes de sembrar a mano, que se sembraba así, echando el grano a tres bolillos, te podía llevar un buen rato. La verdad que el cultivo de cereal a día de hoy, aunque los precios no acompañan, a mí me gusta. Es un cultivo que debería sobrevivir y seguir existiendo en nuestra comarca. El cereal no deja un margen de beneficio muy amplio, pero seguimos luchando y batallando para que no desaparezca el cultivo de cereal en Albacete, y sobre todo esperar que las lonjas suban los precios, y que ese es el objetivo, ¿no? Sinceramente, no hay otro que nosotros hacer las cosas bien, luchar y esperar a que los precios vuelvan a subir.
Bueno, aquí sembramos normalmente cebada cervecera porque es un cultivo que se adapta muy bien al clima y da unos rendimientos muy aceptables. Sembramos trigo, que el trigo siempre es un cultivo que rinde bien, no te deja engaño. Y luego se suele sembrar girasoles, si viene buena lluvia en primavera, para hacer una buena rotación de cultivo, el girasol es muy bueno para eliminar ciertas plantas adventicias. Y luego también se siembran leguminosas, beza, guisantes, es un los tipos de cultivos que se suelen sembrar. Bueno, y el triticale, que es lo que estamos sembrando hoy mismo. Mira, el triticale se siembra un poquito antes que el trigo, porque tiene un ciclo de cultivo más largo, pero sobre todo, como es un híbrido del centeno y el trigo, resulta, para este tipo de bancales resulta muy beneficioso, porque los conejos no atacan tanto a este cultivo y no comen tantas hectáreas como realmente si lo sembráramos de cebada, seguramente toda esta zona se la comerían los conejos, pero con el triticale vamos a conseguir sacar productividad. Bueno, pues como hemos dicho, el cultivo del triticale se suele echar unos 160 kilos por hectárea en secano. Hay cultivos como el trigo que se tiene que echar 180 en secano. La cebada cervecera se suele echar también 180 o incluso 200 kilos por secano, o sea, 200 kilos de hectárea en secano. Y luego cultivos como la beza, con echar 110 kilos de beza por hectárea te sobra. Siempre va a ir en función del tipo de, si es una gramínea, una leguminosa, una crucífera o una oleaginosa, en la cantidad de kilos por echar en hectárea. Para este tipo de cultivos hay ciertos tipos de seguros. Lo puedes hacer el integral, en el cual te entra un seguro de sequía y luego seguro de granizo, o puedes hacerlo directamente simplemente con el seguro de granizo. Temas de seguros, para mí no me gustan, son un engaño. Tú puedes hacer un promedio de kilos de cosecha que no te lo van a asegurar, porque van a través de unas estadísticas. Entonces, si depende si tú estás en Petra, estás en Chinchilla, estás en Ellín, tienen unos rendimientos y ellos te van a asegurar en función de los rendimientos y unos kilos, cuando realmente tus promedios de todos los años son mucho más superiores. Entonces, si tú haces un seguro integral en el cual para la sequía, a lo mejor te aseguran, por decir, 60.000 kilos. Ya, pero yo con esas hectáreas siempre suelo sacar 80.000 kilos. Entonces, luego los seguros tienen una carencia. Y en el tema de sequía en cereal tiene una carencia del 20%, pero ya estamos si hacemos números, que tú tienes una carencia del 20% ya de esos kilos que te han asegurado, pero que no son realmente el total de tus kilos, porque si me aseguras solo 60 y yo saco 80 o 90, yo ya tengo ahí 30.000 kilos que no están asegurados y una carencia del 20%, quiere decir que más de la mitad de mi cosecha realmente no estaría asegurada. Entonces no los veo convenientes, no me gustan y yo nunca aseguro. Uno de los inconvenientes que podemos encontrar en el cultivo de cereal son los tratamientos al realizar para eliminar las plantas adventicias, porque tienen unos precios descabellados, son bastante altos, pero realmente si no los aplicas y tienes los bancales un poco infectados de hierba, la cosecha se puede disminuir drásticamente. Entonces es necesario, y a la vez ir repitiendo con la rotación de cultivo, cambiando los químicos, para conseguir eliminar esas malas hierbas que no te interesan en tus bancales. Entonces, por eso es importante también las rotaciones de cultivo, porque en función de lo que vayas a sembrar, puedes retrasarlo más esa siembra para eliminar manualmente también esas malas hierbas y no tener que elegir este químico o el otro químico para no invertir tanto dinero en esos tratamientos. El cereal se usa principalmente para ganadería. Casi todos los cultivos de cereal van derivados a piensos para ganados.
es muy importante porque realmente casi todas las ganaderías, tanto de ovejas como de vacuno, de España, se alimentan con este tipo de cereales. O sea, es una lástima que perdamos cultivos del cereal en tanto en Albacete como en las demás comunidades y provincias, porque esas ganaderías y deberían seguir sobreviviendo con nuestro cereal y no importar tanto de fuera y gastar el que tenemos aquí primero. Luego, el trigo puede ser para pienso como para pan. Hay trigos panificables y hay diferentes calidades y son buenísimos. Luego tenemos el trigo chamorro, que es como un trigo ancestral, que es de los mejores que hay. Lo que pasa es que hay poca gente que no lo siembra porque tiene un rendimiento inferior, pero generas una harina excelente, de una calidad excelente. Y luego también los años que acompañan bien a la cebada cervecera sirve para maltería, es decir, que podemos realizar de las mejores cervezas tradicionales o venderla a una empresa para cerveza industrial, o si te animas, una cerveza artesanal y que te salga de lujo. A diferencia de otros cultivos, el cereal en secano tienes la ventaja simplemente de que no te tienes que preocupar por los riegos, ni por la goma, ni por el agua, ni estar encima de ello. Simplemente tú realizas bien tus preparaciones, haces tus labores correctamente y ya es esperar que la madre naturaleza te acompañe y vaya para adelante. Como ya les hemos advertido, en nuestro programa de hoy estamos en plena campaña de recolección de la aceituna y ello ha quedado muy patente, ha quedado reflejado en el apartado de redes sociales que nos trae nuestra compañera María Gil como cada semana. Vamos a ver esas fotografías de nuestros telespectadores, de nuestros agricultores recogiendo aceitunas, entre otras. Gracias, Esperanza. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotos o vuestros vídeos a nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @abriendocampos, en Instagram @abriendocampos_clm, en Facebook nos encontrarás como Televisión Egin. Y si no tienes redes sociales puedes mandarnos tus fotos o tus vídeos a nuestro número de WhatsApp 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag #abriendocampos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Borja, desde la Nava de Campaña, nos manda esta foto de ovejas. A continuación, la siguiente imagen. Desde allí nos pasa esta foto de caña, nos la manda Carlos. Vamos a ver la siguiente fotografía. John, desde Villasalón, nos manda esta foto con la oliva que ha recogido este puente. Y por último, seguimos con la oliva. Desde La Losía nos pasan estas fotos cogiendo oliva, nos la manda Puri. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido, por favor, seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Señoras y señores, hasta aquí el tiempo de Abriendo Campos. Ya saben que de nuevo tienen una cita, será el próximo jueves, si así lo quieren ustedes. Les esperamos aquí en Televisión Egin a partir de las 10 de la noche. Feliz semana, que descansen y adiós.